Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí en Noticel tenemos al candidato del PRI al gobierno de Zapopan, Abel Salgado. Bienvenido. Hola, Sergio. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarte y un gusto poder estar aquí en Noticel con todos ustedes. Vamos ya con la campaña un poco avanzada. ¿Qué ha visto de Zapopan? Bueno, llevamos ya un cuarto de la campaña. Hemos estado recorriendo el municipio, no ahora que estamos en campaña, desde hace muchos años trabajando en favor de los zapopanos. Y lo primero que vemos es un Zapopan donde lo que reina es la desigualdad. Hay un municipio con una profunda desigualdad social donde 7 de cada 10 zapopanos están viviendo en alguna condición de pobreza. Eso nos obliga a trabajar y a presentar un planteamiento muy concreto para poder combatir desde el gobierno municipal, que yo voy a encabezar con el apoyo de las y los zapopanos, un proyecto muy contundente para combatir y luchar de frente contra esta desigualdad que tanto lastima. Platíquenos un poco de ese proyecto y enfocado en los zapopanos. Sin duda alguna, bueno, lo primero que vamos a hacer es invertir más recursos para que se puedan hacer las obras de infraestructura y puedan llegar los servicios básicos a muchas colonias en donde hoy no se tienen. Por supuesto que vamos también a incrementar las políticas públicas que vayan en favor de las personas con mayores carencias sociales para poder tener más y mejores espacios públicos en donde se pueda practicar el deporte, la cultura y tener una convivencia familiar más armónica que nos permita recuperar nuestro tejido social. Evidentemente que también lo que vamos a hacer es implementar un programa donde en las diferentes colonias de Zapopan haya centros de capacitación para el trabajo, donde jóvenes, mujeres puedan asistir a aprender un oficio y poderlos vincular con el mercado laboral para que puedan tener acceso y se incorporen con un empleo digno y bien remunerado. Esas son solamente algunas de las acciones que nosotros estamos proponiendo y que vamos a realizar una vez que ganemos este proceso electoral. Usted arranca campaña en una de las zonas donde de Zapopan donde hay mucha necesidad, mucha carencia, y vemos también cómo hay la separación de Zapopan, que después de periférico hay muchas carencias y de periférico para acá vemos un municipio muy, muy sólido. ¿Por qué hay tanta diferencia en Zapopan? Mira, efectivamente, tenemos Zapopan tiene dos rostros. El Zapopan que está consolidado con una gran infraestructura urbana, con zonas comerciales, industriales, desarrollos habitacionales ya muy, muy consolidados. Y un Zapopan que ha ido creciendo sin servicios públicos, que ha estado viviendo en estas condiciones de marginación. Y tristemente te lo digo, no es el periférico el límite entre esos dos Zapopan. Hay colonias adentro del periférico que están viviendo estas condiciones. Y un tema que es fundamental, en donde no importa si es del periférico hacia afuera o del periférico hacia adentro, la inseguridad que hoy se vive en el municipio de Zapopan. Hoy los zapopanos nos sentimos inseguros, tenemos miedo de salir a la calle. Hay incremento en los índices de la comisión de delitos y esto pues genera una percepción también en donde nosotros estamos planteando una serie de acciones para que podamos salir adelante y recuperar la paz y la tranquilidad que en otros tiempos reinó en el municipio de Zapopan. Así es. La Policía Municipal de Zapopan le corresponde la prevención del delito. ¿Ha fallado la actual administración? Sí, lamentablemente para los zapopanos hoy no tenemos una buena política de prevención del delito. Hay una policía de Zapopan que no tiene los elementos suficientes. Necesitamos que haya más inversión en tecnología, cámaras de videovigilancia, en las calles, en las patrullas, mayor capacitación para los elementos, mejor equipamiento para la policía de Zapopan. Evidentemente que hay que generarles y ofrecerles mejores condiciones laborales a los policías zapopanos, pero también hay que impulsar programas de prevención del delito que involucren al ciudadano, que rescaten a mucha de esa gente que hoy lamentablemente está en las filas de la delincuencia cometiendo delitos para que se puedan incorporar a la sociedad. Hay que prevenir el delito dándole oportunidades a los zapopanos, hay que prevenir el delito generando mejores condiciones de inclusión social. Y hay que prevenir el delito dando opciones para que las zapopanas y los zapopanos se puedan desarrollar y puedan alcanzar sus metas y sus objetivos. En ese sentido, en la construcción del tejido social, que es lo que más dañado está con el tema de la inseguridad,
¿Cómo trabajar en ese sentido para mejorar el tejido social en Zapopan? Bueno, lo primero que hay que hacer es tener un gobierno cercano, un gobierno que no solamente se preocupe por llevar a cabo obras de infraestructura, sino también ponga a la persona, al ciudadano, al zapopano, a la zapopana, como centro fundamental de cualquier acción y de cualquier programa de gobierno. Hay que partir de la premisa de que somos una sociedad integrada por personas. La célula básica de nuestra sociedad es la familia, y si nosotros como autoridad, como gobierno municipal, logramos hacer esta sinergia, involucrar a las familias, involucrar a los habitantes del municipio de Zapopan, vamos a lograr recuperar ese tejido social. Y para eso también estamos planteando propuestas muy concretas y acciones muy específicas que nos permitan, a través de la práctica deportiva, a través de la capacitación para el trabajo, a través del impulso a proyectos de emprendedores, sobre todo de mujeres, de jóvenes y de adultos mayores, grupos vulnerables de nuestra sociedad, podamos rescatar ese tejido social, podamos reconstruirlo y podamos generar una mejor condición de convivencia y una mejor condición de participación de la ciudadanía en los temas de interés público. Y en otro tema, pero también de Zapopan, Zapopan es el municipio más grande de todo Jalisco, y también la aportación que tiene hacia el Producto Interno Bruto también es muy, muy importante, el lado comercial en Zapopan. Sin duda alguna, Zapopan es y debe convertirse cada día más en la gran fortaleza metropolitana. Somos el municipio que dentro de muy pocos años va a tener la mayor población en el estado de Jalisco. Somos el municipio que tiene las mayores reservas territoriales, tanto urbanas como ecológicas. Somos el municipio que capta mayor inversión para el desarrollo de proyectos habitacionales. Y somos el municipio donde están el mayor número de centros comerciales, de parques industriales, de clubes deportivos, de servicios. Es la gran fortaleza metropolitana y hay que vernos de esa manera. Pero para poder realmente convertirnos en ese gran motor que impulse el desarrollo económico, necesitamos combatir la desigualdad. Tenemos proyectos muy claros y muy precisos, muy contundentes, para poder apoyar a los emprendedores, para poder apoyar los proyectos productivos, para consolidar las inversiones que hay en Zapopan y para atraer más inversiones que generen los empleos que hoy se necesitan tanto dentro del municipio. ¿Qué opina de la actual administración de Pablo Lemus en Zapopan? ¿En qué ha fallado? Pues es una administración que ha dejado mucho que desear. Han tenido ya 3 años prácticamente en el ejercicio de la responsabilidad, y ahí vemos cómo quedan los pendientes, cómo se han ido acumulando el rezago, la falta de infraestructura, la falta de servicios, un Zapopan que hoy vive a oscuras, un Zapopan donde se incrementa la inseguridad pública, un Zapopan donde se recortan los recursos para los programas de apoyo social a jefas de familia y adultos mayores, un Zapopan donde la gente percibe un gobierno lejano, un gobierno con el que no tiene comunicación y al que muy difícilmente se puede acceder. Y esos son los puntos que yo veo como mayor reclamo y como mayor carencia por parte de la ciudadanía en lo que hemos venido recorriendo las diferentes colonias del municipio y lo que la gente nos hace el favor de compartirnos. Ahorita que menciona la gente se le acerca, la gente le cuenta todo lo que está sufriendo, todo el dolor que siente, el tema, ya lo hablamos, de inseguridad y la desigualdad, que también es un tema muy marcado y que usted lo mencionó. ¿Qué le dice la gente? Sin duda alguna, hemos estado haciendo una campaña de mucha cercanía con la gente, con los habitantes del municipio. Nos han estado recibiendo muy bien, nos han dado la confianza de poder platicar y de podernos compartir sus preocupaciones, los temas que no se han resuelto en sus colonias, cómo se está viviendo hoy en este aspecto de inseguridad, la falta de calidad en los servicios públicos municipales, cómo el municipio de Zapopan en muchas de sus colonias y en sus diferentes zonas está hoy a oscuras, no sirve el alumbrado público en una gran cantidad de colonias, cómo el camión recolector de la basura no está pasando con frecuencia y cómo nuestros espacios públicos, nuestros parques, camellones, cada vez se ven más deteriorados y se convierten lejos de en lugares donde se pueda tener esta convivencia familiar y vecinal, en puntos donde pues se generan condiciones de inseguridad. ¿Cómo ve a Zapopan de aquí a 3 años?
Veo un Zapopan que pueda aflorar a través de la capacidad que tienen las zapopanas y los zapopanos de trabajar. Hay mucha creatividad, hay una gran capacidad de lucha, hay un gran deseo de superación. Y veo un Zapopan que esté muy vinculado y muy comunicado entre el gobierno y la ciudadanía. Veo sobre todo una ciudadanía más participativa, haciéndose cada vez más corresponsable de las actividades y de las soluciones que se pueden implementar en sus colonias, y veo un Zapopan en donde el gobierno municipal practique con apertura la participación ciudadana y la democracia participativa, donde se escuche la voz de los habitantes del municipio, donde se escuche la voz de los sectores productivos y donde se escuche la voz de la sociedad civil organizada, no solamente para tomar decisiones en materia de inversión del gasto público, sino también para diseñar programas y políticas públicas y, por supuesto, también para irle dando forma a la reglamentación que nos permita tener un gobierno más eficiente, que dé respuestas mucho más rápidas e inmediatas y que tenga la capacidad de resolver y atender los principales problemas y necesidades de los habitantes del municipio. Bien, agradeciéndole mucho que nos haya acompañado aquí en Noticel, un mensaje que le quiera mandar a nuestra gente de Noticel. Pues agradecerles la atención que nos han brindado, decirles que estaremos recorriendo el municipio en los próximos 45 días, trabajando directamente en las colonias. Véanos y síganos, por favor, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Mis redes sociales son Abel Salgado P. Ahí podrán estar informados y enterados de todo lo que estamos haciendo y a dónde vamos a estar yendo a platicar con los habitantes del municipio. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho y le deseo mucho éxito. Al contrario, muchas gracias, Sergio. Abel Salgado Peña, el candidato del PRI al gobierno de Zapopan.